la 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 la. Las curiosidades de Don Pija aquí por su canal Surán. Hoy nos encontramos aquí en el municipio de Pore, Casanare, regendiendo pajonales, cruzando caños esteros. Nos encontramos hoy aquí en la finca La Brasilia del municipio de Pore, vereda La Curama. Bueno, familia, yo me siento muy contento de estar aquí en su finca. Veo estos criollos y aquí un artista muy especial que estaba como invitado especial en nuestro programa de Las Curiosidades de Don Pija. Bienvenido, familia. ¿Cómo es tu nombre? Régulo Hernández Pérez. Me encuentro muy feliz, muy tranquilo, porque usted, chico, me ha venido a visitar y a estar en mi casa un rato felices, tranquilos, porque eso es una felicidad para mi hogar y para mi familia. Qué bueno, don Régulo. Me siento también contento por habernos recibido aquí en la finca La Brasilia. ¿Por qué finca Brasilia? Por la sencilla razón de que La Brasilia es un nombre común y me gustó ese nombre para ponérselo a mi finca. ¡Qué bueno, familia! Bueno, a todos los televidentes que en este momento nos están viendo en diferentes partes del país, por las redes sociales, por su canal Surán, y los que nos escuchan por la voz de Yopal RCN Radio. Bueno, familia, bienvenido al programa de Las Curiosidades de Don Pija. Gracias, Don Pija. Pues hombre, también darle agradecimientos a usted por esta invitación de tenerme aquí en la finca La Brasilia y estar con usted. De verdad me siento orgulloso por usted, este programa tan excelente, tan hermoso, que casi jamás en la vida se había visto y hasta ahora se está viendo por todos los rinconcitos del llano. El ronchito curameño me causa curiosidad. Estamos en Las Curiosidades de Don Pija. Cuéntenos, ¿por qué ronchito? ¿Ronchito o ranchito? Ronchito. Bueno, eso fue una vez que estábamos por acá cantando con unos amigos, compañeros. Y me dijeron, no, para todos me dijeron, dale, Roncho, venga para acá. Yo le dije, no, la pija, primo, pero Roncho. Entonces dijo, no, es que yo me gusta ese nombre, Roncho. Y me de todo mundo. Ahora me llaman Roncho y ahora ahí me quedé. De Tirso que el ronchito. Entonces dijeron, ah, pues listo, el ronchito no canta, pero de todas maneras tiene mucho nutritivo para coger fuerza en la palabra, dijo el dicho, ¿no? Qué bueno, yo creo que a usted le gusta estar enronchado, debajo de una piedra o una solapa como los ronchos, ¿de ahora es cierto? No, familia, la verdad pues muy poco, pero me quedé con ese seudónimo así y así voy a, ya quedé así, estoy publicando mi trabajo discográfico que va a venir ahora como el ronchito y todo el mundo... Ahora me dicen, no, es que hay que llamar al ronchito, que ahora todo el mundo es el ronchito y así me quedé. Así se quedó. Bueno, qué bueno. Estas son las curiosidades de Don Pija aquí en su programa de Surán. Qué bueno, don Régulo. Bueno, el mandador tiene muchos mitos. ¿Para qué sirve el mandador? ¿Desde cuándo usted, bueno, de cuándo usted usa mandador? ¿De cuando estaba niño, cuando estaba pequeño, fue ganadero, fue trabajador de llano? Prácticamente me recuerdo que mi papá me enseñó a cargar el mandador no solamente para castigar los perros, el ganado, en fin, hasta para entregarlo para que me castigaran a mí cuando yo eso decía. Pero mira, mejor dicho, ¿usted cuántos mandadorazos llevó? Yo prácticamente pues no recuerdo bien, pero eso no tiene fin, casi se puede decir, porque mis costillitas eran veriaditas. Qué bueno, las curiosidades de Don Pija aquí dialogando un rato sobre el mandador. Familia, ¿para qué sirve más el mandador? El mandador presta muchísimas utilidades. Se defiende uno de los perros, se defiende uno de las culebras, se defiende uno de un toro bravo, se defiende uno de un caballo pícaro, se defiende uno de una persona, un ser que lo quiera atropellar. Así es, familia. Bueno, con ese mandador que yo lo veo, ¿usted también chaparrió aquí el hombre?
Pues prácticamente hubo necesidad en un tiempo, pero sí, no fue tan consecutivo, ¿no? Pero sí tocó porque usted sabe que la desobediencia es ofensiva. Pero yo creo que fue por jembrero. Pero prácticamente en esa sentida razón, sí, casi no me di cuenta. Las curiosidades de Don Pija aquí por su canal Surán. ¿Cómo la ve, familia? Bien, 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 de verdad muy, muy complacido en este gran programa, amigo. Bueno, maestro Tirso Hernández, cuéntenos un poco de dónde es Tirso Hernández. Bueno, Tirso Hernández nació en el municipio de Pore, de la vereda La Curama. Estudié también aquí en la misma vereda. E incluso la mamá de Walter Silva, es un paisano también, y ella fue profesora cuando yo hacía como segundo grado. Yo estaba puro chavano. ¿Está encañonando hasta ahora? Hasta ahora encañonando, familia. Y pa' qué, muy buena profesora. Gracias a ellos también, porque uno en esa vez le daban juguete a uno. Uh-huh. Claro que ella sí me alcanzó a zampar mis chaparrazos. Ella tenía el chaparro en esa vez. En esa época, los profesores eran muy rígidos, ¿cierto? Sí, señor. Pero precisamente le agradecemos a esos profesores en ese tiempo por la sencilla razón de que lo enseñaban a uno a ser respetuoso y a conseguir buen respeto y buena educación. Bueno, familia, yo veo que usted está con el 4 en la mano, se dedica a la música llanera, es cantautor, compositor. Sí, amigo, hasta la hora pues voy a promocionar porque estoy hasta ahora haciendo mi primer trabajo discográfico, que viene con un temita muy titulado como Traición de Amor, que es de mi propia inspiración, que le ha gustado mucho a la gente del llano. ¿Traición de amor? Traición de amor. ¿Por qué traición de amor? Bueno, eso fue por allá. Bueno, menos mal que no fue a mí. Fue a un amigo y que la mujer se le fue. No supo ni a qué horas anocheció y no le amaneció. Y se le llevó de todo. ¿Se le fue con otro? Sí, pues como dijo el dicho, ahí sí amanecerá y veremos. A lo criollo. A lo criollo. Bueno, vamos con ese temita porque me suena como que me pela la billetera, ¿no? ¿Sí? Listo, Don Pija, vamos a este temita. Mi corazón se cansó, de amargura se llenó por esa mujer ingrata. Anocheció y no amaneció, sin saber pa' dónde agarró, sin dejar huella en su marcha. A poco tiempo se supo que esta mujer se había ido para el pueblito de Arauca. Me dejó el rancho vacío, llevándose ollas con tapas. Ni siquiera me dejó mi cuchillo cachas blancas, con el que yo me sacaba las espinas de las patas. Estoy durmiendo en el suelo, encima de un poco de pacas. De cabecera coloco mi poncho y mis alpargatas. Prefiero mejor morirme a orillas del río Arauca. Yo nunca le pagué mal, tampoco le eché la sal, pa' que me abriera esta ingrata. Ella lo sabía muy bien, que fui su primer querer, que te sacó de la casa. Estoy lleno de amargura, recordando el día en que me jura, cuando conmigo se casa. Pero me estoy recuperando de esta terrible golpeada. Un hombre trabajador es una persona honrada, que no le falte el dinero y ni tampoco las damas.
Mañana amarro mi potro y reviento pa' la trampa. Me encuentro con mis amigos y me tomo unas amargas. Y después de echar canciones me afilo pa' la curama. Pero, pija, oiga, oiga, le cuento que eso está como bueno, ¿no? Ay, Dios mío, hombre, pues claro, eso está bien sabroso. Está más bueno que carne longaniza. Uy, sí, 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 todas las veces más bueno que carne y cabeza. Las curiosidades de Don Pija, aquí por su canal Surán. Bueno, familia, bueno, entonces, ¿qué? Vamos con una canción. ¿Con otra canción? ¿Con la otra? Vamos a cantar una que estoy ahoritica, que la tengo recién compuesta. Que se llama el hipo. El hipo, eso es una curiosidad, ¿cierto? Ajá, ¿por claro. qué? ¿Por qué el hipo? Porque a veces uno, hay mucha gente que come algo y... cuéntanos un poco del hipo. Bueno, el hipo es que un día llegué y estaba despechado por allá emparrando y amanecimos tomando con el maestro, con el arpista. Y eran como las 8 de la mañana y amanecí con un hipo que no me lo aguantaba y ese hipo. Por una mujer y me puse a seguir tomando. Bueno, entonces de ahí para acá yo dije, ay, fue madre, este tema yo creo, familia, que queda como bien como el hipo. Y así lo bauticé, el hipo. ¿Cómo la ves, familia, el hipo? Pues que correctamente por la sencilla razón de que lo sufrió, entonces de ahí le sacó el nombre. El hipo, ¿cierto? Está buena la vaina. Sí, claro, claro, familia, sí, la verdad. Bueno, a todos los televidentes, vamos a escuchar esta canción que lo interpreta mi familia, Tirso Hernández, el hipo. Y amanecí con un hipo, ay Dios bendito que no me quiere pasar, por culpa de esa mujer, ayer me puse a tomar. Las traiciones y el despecho, ay de mi pecho yo las quisiera borrar, para no sufrir tormento ni tampoco aguantar más. Los recuerdos me acompañan, cuando me acuerdo me dan ganas de llorar, se me viene un pensamiento como de no vivir más. Pero hoy que me he dado cuenta que su amor era un morral, donde cargabas guardado la traición y la inmoral, sírvame otra cantinero que aquí traigo para pagar. Pues se sabe que en la vida uno tiene que luchar, por un amor puro y bueno y que no se le paguen mal. Amor con amor se paga con cariño y humildad. Hoy amanecí en lo mismo. Mira familia con el dolor más audaz. Y el hipo sigue igualito, no se me quiere quitar. Todavía me pongo triste. En el momento cuando me acuerdo de allá, se me bloquea la cabeza y no dejo de pensar. Mi caballo en el tranquero, junto a la yegua, no hace sino relinchar, como queriendo decirme, amigo, no sufran más. En cuestiones de un amor que uno ha querido de verdad, olvidarlo en los minutos es difícil de olvidar. Contra el tiempo todo pasa y no hay pa' qué recordar. Y aquel amor que tenía ya lo pudiste sacar. Salió por la sombrita y no me dejé alcanzar. Pasó un remolino de viento, polvo lo pudo tapar. Ese es el hipo, amigo. Ese es el hipo, oiga. Oiga, buenísimo, ¿no? Está bueno, sí, sí, ese tema está muy bueno. Oiga, don Regulo, ¿sí alguna vez le ha cogido un hipo por ahí? No, señor, no, no, todavía no, ni que Dios quiera. Bueno, las curiosidades de Don Pija, aquí por su canal Surán, ya estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Hoy estuvimos acá con mi familia, Don Regulo, y aquí con mi familia también Tirso Hernández, que nos ha venido acompañando, venir aquí al programa de Don Pija, por su canal Surán. Envíale un saludo muy especial a todos los televidentes que en este momento nos están viendo. De verdad, un saludo a todos los televidentes de los diferentes municipios y departamentos. De verdad, San José del Guaviare, Meta, Vichada, Arauca, Cundinamarca, y a Yopal Casanare, a mi gente de Yopal Casanare,
a mi amigo José Suárez, un hombre llanero, criollo, verdad, muy amigo mío. Y a todos los que están aquí en este medio viéndonos, un saludo muy especial del Ronchito Curameño. Que pronto salga mi trabajo discográfico, voy a hacer el deber de hacer la gira por los vecinos departamentos, a darme a conocer por allá, si Dios me lo permite. Entonces el tema se trata prácticamente de como desprecio de mujeres. Bueno, el tema se trata así. Dice, el pobre es un huevo viejo que por más que quiera hacer, en ninguna parte vale, nadie pregunta por él. Es una máquina sin tornillo, es una romana sin fiel. Y donde quiera que va, lo miran con un desdén. En particular los ricos y las mujeres también. Hoy me hallo convencido del mundo y de la mujer. La mujer no quiere al pobre aunque sea un hermoso ser. Las mujeres a los ricos los adoran sin querer. Por interés a la plata, porque moneda les ven. Si un pobre va con un rico y lo quieren atender, el rico dice que no, porque no es igual a él. Si le brindan chocolate, como suele suceder, por no pasar la pena, le brindan también a él. Yo trabajo y nada soy, bajo mi poco entender, yo vivo cantando triste y no es más mi proceder. Trabajando como un burro, al pobre siempre lo ven y el pobre jamás alcanza al ramo de su querer. La 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 la